Voces de mi vida, Juan Carlos Navarro. De pequeño yo siempre me acuerdo que Juan Carlos era un tipo inquieto. Bueno, de niño era muy independiente, muy curioso. Era líder, él formaba, él iniciaba cosas, sí. Él le encantaba la escuela, le encantaba leer. Discutidor, él todo lo discutía. La naturaleza le encantaba. La escuela fue un magnífico estudiante. Muy perseverante, muy estudiosa de las cosas. Muy considerado también con la gente. Y todo esto con dignidad y también con una gran humildad. O sea que no había ese problema de mala crianza. Usted sabe que los niños siempre se ponen mal criados con los hermanos, ¿no? Él no era mal criado. Al contrario, él le decía al hermano, el hermano que era más, no hagas eso, eso no se hace. Deja a mi nana. Y siempre me defendía. Pero claro, que yo lo quería como a él, como si hubiera sido hijo mío, ¿no? Él es muy bueno, muy cariñoso. Él siempre estaba metido en la selva, haciendo algún recorrido nuevo. Los mismos principios que nuestros padres nos enseñaron a nosotros: generosidad, honradez, honestidad, dignidad y humildad, más que todo. Para mí en mi vida, mis padres fueron fundamentales y mis abuelos. Todo lo que son los valores familiares, los aprendí de ellos. Y son esos valores que desde chico me fueron inculcando y que después fueron muy importantes para mí. En el año 1984, a principios del mes de julio, se apersonaron tres jóvenes a la oficina indigenista. Uno de ellos me dijo: "Señor Capitán Puleyo, deseamos que usted nos conduzca en expedición al cruce de la ruta de Vasco Núñez de Balboa, del Caribe al Pacífico". Desde ese momento nos pudimos percatar el ímpetu y el arrojo, la tenacidad de Juan Carlos Navarro y su visión en la conservación de los recursos naturales. Estuvimos en la selva más espesa del Darién por más de 10 días. Y ahí renové de una manera profunda, espiritual, mis propios compromisos con el ambiente y con la creación del Señor, porque todo esto que nos rodea en el fondo es la mano de Dios. Imagínate, yo tenía 23 años, acababa de terminar mi maestría en Harvard. 2 años antes había terminado mi grado en geografía, yo soy geógrafo, que era perfecto para lo que decidí hacer, que era proteger la naturaleza y la gente, porque en el fondo, salvando la naturaleza, estamos salvando al país. Y cuando yo tomé esa decisión tan poco común, al principio incomprendida, porque aún en mi casa mi padre me dijo: "Óyeme, ¿tú qué es lo que vas a hacer?". Para mí, fundar Ancón fue una extensión muy natural de lo más íntimo que yo tengo en la vida. En Ancón conocí mucha gente, escuché, aprendí, consulté mucha gente. Aprendí muchísimo desde el punto de vista científico. Bueno, la primera vez que escuché de él fue a través de la televisión. Existía un programa de Ancón de Adopta tu hectárea. Se va expandiendo lo que es el comentario de la conservación de la naturaleza, ya que por acá estábamos bastante crudos en esto. Nosotros lo conocemos por Tranchichí, que significa arriera de la montaña. Y lo bautizamos ahí en ese charco, aquí en la bajada, en ese charco lo bautizamos Tranchichí. ¿Por qué pusimos eso? Porque realmente él andaba con un grupo haciendo el trabajo. ¿Ve? Y lo vestimos, vestimentos indígenas, tradiciones, y él pues aceptó ese nombre y nos acercó más todavía. Un maravo por aquí, Anita. Yo dediqué 14 años de mi vida a crear Ancón y luchar por el ambiente. Fue estableciendo unos vínculos de verdadera hermandad con nuestros grupos indígenas y fue para mí una cosa extraordinaria porque pude aprender mucho, aprender cómo piensa nuestra gente, conocer al pueblo panameño de verdad y además conocer mi país, lo que en verdad es Panamá. Lo estaban eligiendo como uno de los líderes de Latinoamérica para este milenio.
por su trayectoria en Ancón. Y definitivamente el premio y el reconocimiento que le dio Times sí fue un momento en donde dijimos, bueno, Juan Carlos es un líder del próximo milenio. Yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y a veces ahí es difícil encontrar tiempo para estar con la familia. Pero yo siempre saco una esquinita por ahí. O Cookie me llama cuando estoy abusando. Ey, ¿qué pasó? El poco tiempo que lo tenemos lo compartimos en casa, con la familia completa. Y la verdad es que nosotros tenemos muy claros nuestros principios y eso nos ha ayudado a caminar juntos, por un lado, y creer en los mismos proyectos que creemos. Y lo que me he dado cuenta yo con el tiempo es que tanto mis hijos como Cookie y como yo apreciamos más el tiempo que estamos juntos. Y ese Juan Carlos de hace 30 años que conozco sigue siendo el mismo Juan Carlos de hoy, con ese anhelo por un mejor Panamá, por una mejor sociedad. Y creo que por eso se ha mantenido sin parar, sin descanso, en su lucha política de buscar, pues, hacia adelante siempre. El tiempo libre que tengo lo uso para ayudarlo en lo que pueda. Y aunque no estemos en el mismo lugar, pues estamos haciendo el mismo trabajo y en la misma misión. Así que yo pienso que eso nos une. Yo he luchado mucho por transmitirle a mis hijos los valores de mis padres y de mis abuelos. Y yo me siento muy orgulloso de mis pelados. Son unos pelados que creen en la familia. Son unos pelados con valores humanos tremendos. Y son unos muchachos buenos. Pasar a la vida política fue una extensión de mi trabajo. Porque yo, esos 14 años, lo que hice fue servir a mi prójimo. Y trabajar por mi país. Trabajar por Panamá. Y cuando se me presentó la oportunidad de entrar al PRD y de servir al país desde la alcaldía, para mí fue una transición muy natural. Y yo estaba listo ya en ese momento para dar ese paso. Y lo tomé precisamente un 22 de abril del año 98. Recuerdo como si fuera hoy porque era el Día de las Tierras. Y fue un día para mí auspicioso. Y un día importante para un nuevo paso en mi vida. Decía Omar Torrijos que el que da cariño recibe cariño, y esa fue mi experiencia. Logré un vínculo extraordinario con mi pueblo. Y eso para mí hoy es una enorme responsabilidad. Yo me siento que eso es un don y una oportunidad que me dio el Señor, que me obliga a convertir a este país en el Panamá de nuestros sueños. La gente se le acercaba a Juan Carlos Navarro a pedirle que para el tanque de gas, que, y él lo daba de su. No era de que él tenía una cajita, no, eso no se podía hacer. Para nosotros, los indígenas, apelamos a la parte humana de la persona y vemos y encontramos en él una esperanza de que nos va a resolver los problemas y que va a escuchar a nuestro pueblo, va a escuchar a nuestro dirigente. Y él es una persona que yo le agradezco mucho, porque yo no soy una dirigente que pido directamente. Para mí me gusta trabajar con las comunidades y apoyar a las comunidades. Y él me ha apoyado desde Chorrillo hasta Reynaldo. En mi profesión como boxeador, al poner el Ignacio Máster Gómez, le dio oportunidad a muchos boxeadores de que tuvieran un gimnasio bueno, una zona buena para entrenar. Nosotros tuvimos muchas visitas a comunidades y estábamos todo el día visitando comunidades, y a las 8 o 9 de la noche nos reuníamos con los presidentes del complejo Los Libertadores. Todo esto para saber qué pensaban ellos de nuestro trabajo. Para mí los últimos años especialmente fueron muy duros. Y en la política hay buenos momentos y también hay malos momentos. Porque la política es como la vida y es parte de la vida. Y uno en política está muy cerca de la gente y vive con la gente triunfos y sinsabores. Los que no están en política no entienden, ni tienen por qué entenderlo, el sacrificio que se hace y la entrega que hacemos los que en verdad creemos en el servicio público como yo. Bueno, el Juan Carlos de hoy lo veo como determinado, lo veo más enfocado, con un camino más claro hacia dónde quiere llegar.
y también un poco más consciente de quizás que este es su momento, pues este es su momento en la política. Siempre he sido una persona que entrego todo lo que tengo a mis sueños y a mis ideales. Y así lo hice cuando estuve en Ancón, así lo hice cuando entré a la política con mi partido, con el PRD, así lo hice en la alcaldía, sirviendo a mi prójimo en la ciudad capital, y así lo hago todavía hoy. Con muy buena formación, muy buenos principios, y que está decidido a lograr su cometido y hacer algo bien, o sea, hacer algo bien hecho, de verdad. Los panameños nunca hemos sido un pueblo de conflictos, y esa va a ser mi próxima misión: unir a Panamá y convertirlo en el nuevo Panamá de nuestros sueños, un Panamá de paz, de consulta, con reglas claras, donde hay consenso y donde todos podemos vivir tranquilos. Y ese Panamá está al alcance de la mano. Un Panamá libre, un Panamá verde, un Panamá transparente, democrático, de riqueza, de prosperidad, con justicia, con un sistema de justicia autónomo, independiente, un sistema educativo de primer mundo. En fin, un Panamá que refleja a los panameños, lleno de creatividad y victoria y fe. Tenemos al alcance de la mano. Yo me siento que este es nuestro momento, que estos son nuestros tiempos. Es la hora de renovar nuestro compromiso con el pueblo panameño. Yo mi trabajo lo hago por mi país, y lo hago para el futuro, y lo hago para la eternidad, y lo hago por mis valores y mis principios, y lo hago para la gente, aunque la misma gente no sepa lo que uno hace. Lo hago con un cariño tremendo y con una fe tremenda en Dios y en Panamá, de que tiene mejores días para nuestra gente. Y así he vivido toda mi vida, y a mis 50 años no voy a cambiar. Navarro, por un nuevo Panamá.